Te voy a hablar de un lugar muy especial. El cielo de las imágenes está formado por todas las ideas y pensamientos creativos que se hayan tenido. Claro, también los tuyos. Y todos ellos dan forma a un planeta que llamamos Mundo Artesano. Es un lugar lleno de tranquilidad y alegría. Nuestra historia comienza en la aldea de Tricotosa, hogar de los Sak, las criaturas más amables de Mundo Artesano. Hogar, de hecho, de aquel al que llaman Sackboy, que va a vivir un día de lo más extraño. ¡Oh! Adoro las cálidas bienvenidas. Esas caras de terror me dan cierto gustirrinín. Oh, no me digáis que no reconocéis a vuestro amigo Bex. Sí, hombre, el portador de pesadillas. Maestro de la barahunda. El alma de la fiesta. He venido a ofreceros una gran oportunidad. No, en serio, os va a encantar. Lo llamo el Patas Arribador. Fuente de diversión, emoción, terror. Merece la pena. Hasta he hecho un croquis. Solo me faltan algunos materiales y unos voluntarios majetes que me ayuden a montarlo. ¿Qué me decís? ¿Queréis hacer historia? Vaya pregunta. ¡Oh, pero qué mono eres! Por eso eres el último. Se avecina y no se detendrá. Mundo Artesano será mío. ¿Sabes para qué es eso, verdad? Es un orbe de los soñadores. Está repleto de energía creativa del cielo de las imágenes. Pero vas a necesitar algunos más si quieres llegar ahí arriba. Vienes a detener a Bex, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero antes tienes que estar al tanto de la oscura y malvada energía de las pesadillas que llamamos la Barahunda. Bex quiere empapar Mundo Artesano con ella. Por ahora, la está usando para bloquear el camino hacia la cima de la montaña y que no le interrumpan. Por suerte, hay algo que puede contrarrestar esa porquería. ¡La tienes en las manos! La pura energía de alegría y creatividad que contiene hará desaparecer las barreras de Bex donde las veas. Ve, busca estos orbes. Son la clave de tu aventura, la clave de tu destino, la clave de... Bueno, que me lío, ya te haces una idea. Cuando nos volvamos a ver, te revelaré grandes secretos. Igual hasta te cuento más sobre mí, como mi nombre. Soy Scarlet, por cierto, y lo que es más importante, la verdad sobre tu existencia. Es un caballero de la puntada. Oh,
¿No conocías a los caballeros de la puntada del cielo de las imágenes? ¿Los protectores de mundo artesano? Bueno, el deber de los caballeros de la puntada es defender este mundo de amenazas como Vex. Una vil criatura nacida de las pesadillas y el miedo que controla el poder de la Varaunda y corrompe todo lo que toca. Mundo artesano necesita un nuevo protector. Un Sac con mucho potencial. Alguien como... como tú. Bueno, no solo tú. El cielo de las imágenes es enorme. Hay un montón de mundos artesanos por ahí. E infinidad de caballeros de la puntada. Y tú puedes pedirles ayuda si así lo deseas. Piensa en ellos como unos amigos idénticos a ti. Pero lo más importante de todo es que detengas a Vex. No podemos permitirle que se haga con todo lo que necesita para terminar su patas arribador. Lo primero de todo es plantarle cara en la cima de esta montaña. Así que en marcha. Ese tejido, ese cabezón, debes de ser un Sac. No todos los días se ve a uno en la naturaleza. Me llamo Gerald Strudelgaff. ¿Qué hay? Soy experto en fauna de mundo artesano. La influencia de la Varaunda está provocando antinormalidades en la fauna local, como estos pobres escabullos. Si intentas arrear a todos los que puedas para que vuelvan al redil, son agradecidos. Ya verás. Venga, lleva a todos los escabullos que puedas de vuelta a los rediles. Los has pastoreado como si llevases años en el oficio. Tomaré nota en mi libro. Los Sac han nacido para pastorear. ¿Te gusta? Bueno, seguro que nos volvemos a ver en otro momento. Debo documentalizar la influencia de la Varaunda, sea donde sea. ¡Qué emocionante! El valiente Sac, decidido a salvar a sus amiguitos. Espero que no hayas venido aquí a por ellos. No, están trabajando a destajo en mi patas arribador, muy lejos de aquí. Pero ven, dejaré que veas. Oh, míralos, partiéndose el lomo, se lo están pasando como nunca. Pero necesitarán refrigerante para hacerlo funcionar. Y nada refresca más que el gélido aire montañoso. ¿Qué te parece mi nuevo look? Sé que es cutre, pero es que las bombas... Voy a deshilachar este mundo, Sackboy. Y no puedes hacer nada para impedirlo. No me cabe la menor duda, querido Sackboy. Tienes el relleno perfecto para llegar a ser caballero de la puntada. Es solo el principio. ¿Quién sabe qué recursos necesita robar ahora? La fronda formidable, ¿eh? Famosa por sus plátanos. Bien pensado. Date prisa y ve tras él. ¡Buena suerte ahí fuera! ¡Te estaré echando un ojo! ¿Qué
¿Quién bananas eres tú, mozalbete? ¿Estás compinchado con el tarugo de Bex? Porque a mí no me da canguelo. ¡Oh! ¡Sí eres tú, ¿verdad? ¡Sackboy! El que detendrá a Bex o morirá intentándolo. ¡Oh, benditas tus costuras! Bex ha estado propagando la varaunda y su maldad por aquí. ¡Quiere nuestras bananas! ¡Te lo digo yo! ¡Que se vaya olvidando! ¿Podrás pararlo a él y a sus mugrientos bichejos? ¡Que te vaya bien! Los monetes y yo te estaremos animando. ¡Oh, Sackboy! ¡Mis pequeños monitos! ¡Mis peluditos churumbeles! ¡Han salido pitando! ¡Se avecina un monzón de los gordos! ¡Y salieron por patas de la fronda! ¡Hay que ir a por ellos antes de que empiece a diluviar! ¡Busca a mis queridos monitos! ¡Mételos en las cestas! ¡Ahí estarán a salvo! ¡Sabía que eras de fiar! ¡Solo tú puedes salvar a mis churumbeles! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú sí que sabes cuidar de mis queridos churumbeles. Los has salvado a todos toditos. ¡Oh! ¡Aquí viene! El mayor aguafiestas de mundo artesano. ¿Por qué te gusta tanto chafar la diversión? Mira qué bien se lo están pasando, trabajando por un nuevo y glorioso futuro. ¿Y quieres arrebatarles eso a tus amigos? ¡Qué vergüenza! Te voy a dar a probar otra muestra de la varaunda. Verás lo obedientes que se vuelven todas las criaturas. Echaría un ojo. Y he de decir que tenía razón. Tienes potencial de sobra. Y hasta Bex lo sabe. ¿Qué? ¿A dónde crees que se ha ido ahora? ¡Oh! El reino de Cigalántida. Sumergido en el mar. Toca ir a bucear. A ver, ¿dónde están esos monos? Me han entrado ganas de comerme un plátano. ¡Un nuevo cliente! ¡Bienvenido al emporio de desechos rehechos de Bogov! La mejor porquería a precios que rozan lo absurdo. Dime, ¿qué buscas? ¿Cepillos de dientes usados? ¿Tinas oxidadas? ¿Mandos rotos? ¡Oh! Estás aquí por Bex. Ese ladrón cara dura ha estado armando barullo y llevándose mis productos sin aflojar la mosca. Quiere arramblar hasta con las mareas del océano. ¿Sabes qué? Voy a hacer una excepción contigo, pero no digas ni pío. Como me has caído bien, mira, es un regalito para que luego digan. Es el columpiador. Sí. Pues ya estaría. Mira, compra, gasta. ¿Qué tal se porta el columpiador, Sackboy? Verás, como soy un cacho de pan, te voy a ofrecer algo más. Una oportunidad única en la historia del salvamento. Se trata de una operación en la que tendrás que recoger todos los tesoros con brilli brilli que encuentres. Y lo rico que me voy a hacer, que no te sulfures, tendrás tu parte del pastel. ¡Vamos, que comience la partida de rescate! ¡Mmm!
Menos mal que has venido. Robar estas mareas sin nada de público pierde su gracia. No te pongas así. Tú y yo tenemos mucho en común. Tú querías aventuras y yo te las he dado. Oh, vamos, unamos fuerzas y reconstruyamos mundo artesano. Es lo que tus sacpaisanos querrían. ¿Ves? Mi patas arribador está casi a punto. Pronto la varaunda lo invadirá todo y lo sumirá en el caos y el miedo. Si no puedes con ello, ¿por qué no te unes? ¿Qué me dices? Te arrepentirás. Nadie me dice que no. Has herido mis sentimientos y ahora te heriré yo. No te rayes, que ahora... Estoy a punto de cumplir tus peores pesadillas. Y no puedes detenerme. Sé cómo te sientes, pero aún puedes salvarlos. Ha habido muchos caballeros de la puntada en mundo artesano. Y ninguno de ellos se rindió a pesar de las adversidades. Cuando es su hora... Todos ascienden al cielo de las imágenes para velar por nosotros. Así que recuerda, jamás estarás solo. Que sí, que también me tienes a mí. Bueno, ¿cuál es tu próximo destino? Si lo que buscas son las estrellas, el cruce interestelar es el lugar idóneo. Ningún Sac ha osado aventurarse hasta allí. No, un momento, creo que yo sí he ido. ¡Oh! ¡Un viajero! Bienvenido al cruce interestelar, principal puerto intergaláctico de mundo artesano. Soy la vasta inteligencia orbital de latitud espacial totalmente artificial. Pero llámeme Violeta. En fin, ¿qué le trae por aquí hoy? ¡Claro! Usted es Sackboy. Su misión es impedir que Vex absorba el poder de las estrellas para alimentar su patas arribador. Pues tengo lo que necesita. Un par de plasmamidades de alta velocidad y recarga instantánea. Y ahora tienen el doble de... Así que son ideales para salvar el mundo. Y ahora continúe por el vestíbulo. Que tenga una estancia corta y letal. Ha llegado al estelatorio, viajero del espacio. Hay unas vistas preciosas de todo el cosmos artesano. Espero que haya disfrutado. Y disculpen los pequeños problemas técnicos que hemos experimentado. Usted busca a Vex, mi nuevo amo, el heraldo del caos, el señor de la varaunda. Está absorbiendo la luz de las estrellas. Mire cómo se apagan, una a una. No se mueva hasta que lo haya aniquilado. Gracias por su comprensión. ¡Ah! Mucho mejor. Gracias por depurar mi código, viajero. A ver, ¿a qué venía todo eso? ¡Qué conducta tan poco juiciosa! Habrá que ponerse con las reparaciones. Todavía queda mucho por hacer. En fin, buena suerte y... ¡Que una lluvia de láseres lo fulmine! Es broma, estoy bien. Pobre Sac con patas, tan perdido, confuso y estúpido. Mira los planos que robaste, igual se te enciende la bombilla. Sí, los planos, los que descuidé, los que te han conducido hasta aquí.
Verás, necesitaba a un pardillo. Alguien que recogiera los orbes de los soñadores. Son lo único que puede poner en marcha el patas arribador. Después de todo, no eres más que una marioneta venida a más. ¡Sí! ¡La Barahunda se adueña de mundo artesano! ¡Los miedos y pesadillas cobrarán vida! ¡Oh! ¿Cómo nos lo vamos a pasar? ¡Ya les contaré a tus amigos lo que has hecho! La culpa solo es mía. No supe ver sus intenciones. Pero no ganamos nada compadeciéndonos. Aún queda mucho por hacer. Vex dijo que iba por el árbol de la imaginación, lo que significa que tendrá que viajar hasta el centro de mundo artesano. Nunca es tarde para apagar una máquina. ¡Has llegado al centro de mundo artesano! ¿Y para qué? ¿Para salvar a tus amigos? ¿Para enmendar las cosas? ¡Ya es tarde! El cielo de las imágenes ha caído. Esto es la tierra de la Barahunda. Y yo soy el dios que la gobierna. ¡Vaya! ¡Has llegado al final! Y eso es lo que es. El final. Verás qué explosión de sabor más rica. ¡No! ¡No puede ser! ¡Este es mi mundo! ¡Es mío! Sabía desde el principio que lo lograrías. A ver, lo que se dice desde el principio no, pero sí que lo sabía. ¡Venga! ¡Volvamos a casa! La Barahunda lo invade todo. Vex no va a abandonar mundo artesano a menos que tú lo detengas. Pero recuerda, la energía del cielo de las imágenes, lo que él usó para encender la máquina, todo sigue formando parte de ti. Ese es el poder de un caballero de la puntada. Formamos parte de algo mayor. Sé de sobra que lo conseguirás. Ahí está, el árbol de la imaginación. Sus raíces recorren mundo artesano y lo dotan de vida y creatividad. Y ahora, Vex va a arrancarlo del suelo para reemplazarlo por el patas arribador. Tenemos que hacer algo. Vale, mientras tú... Bastante has dicho ya. No te preocupes. Soy vieja, pero dura. Toma. Siempre me ha dado suerte en las peleas. Se acabó. Es el fin del trayecto. El fin de mundo artesano. El fin de Sam. ¡No podrás contener a la Barahunda para siempre, Sackboy! ¡Allá donde haya sueños, también habrá pesadillas! Pues razón no le falta, pero me quedo tranquila. Gracias a ti, mundo artesano tiene al protector que necesita. Estoy muy orgullosa de ti, Sackboy. Y ahora, al fin, podré descansar. ¿Qué? ¡Oh! Dije descansar.
Aún no estoy lista para irme al cielo de las imágenes. ¿Te crees que me voy a perder la superfiesta? Esto ya pinta mucho mejor. Cielo de las imágenes restaurado. La vida y la creatividad han vuelto a Mundo Artesano. Y todo gracias a ti. Eso significa, Sackboy, por la valentía y el enorme potencial que has mostrado, yo te nombro Caballero de la Puntada. Ya habrá tiempo para más aventuras luego. Ahora hay que celebrarlo. ¡A disfrutar de la fiesta! ¡Oh! ¡Es el salvador de la galaxia! ¡Es bananástico, Sackboy! ¿Quieres hacerlo? Y esta es la historia, soñador, de cómo Sackboy se convirtió en el nuevo protector de Mundo Artesano. Habría sido imposible sin ti. Recuerda, eres un héroe. Somos amigos. Por eso siempre te acogeremos aquí. ¡Dulces pesadillas, Sackboy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!